gente, hoy jueves 28 de diciembre. Bienvenido a tu suma diaria con Miguel Francisco. Señores, tengo para decirle que ya viene en febrero una película que los críticos dominicanos la han denominado una película con pelo en el pecho. Oye, Miguel, ¿qué tú crees si te agrego un lavagallo con eso? No, hay muchos muertos con Clerén allá. Ya está en las redes sociales el tráiler de la película sobre la vida del luchador dominicano Jack Veneno. Veneno, primera caída, el relámpago de Jack, la cual está pautada para estrenarse en febrero del 2018. Un mensaje de la cuenta oficial de Instagram de esta película dice lo siguiente: una película con pelo en el pecho que viene a tirarse desde la tercera cuerda para caer en el corazón de los dominicanos. Estamos muy emocionados de anunciar que en el mes de la independencia estaremos finalmente compartiendo con ustedes la primera caída de Veneno. Esta película, dirigida por Tabaré Blanchard, estaba prevista para estrenarse en agosto de este 2017, pero debido a la postproducción, la proyección fue movida para el mes de febrero. Señores, nuestra próxima suma es sobre que la generación de los 90 está de luto. Y te diremos por qué. El co-creador de los MTV Unplugged fue arrollado por un taxi mientras cruzaba la Quinta Avenida en Manhattan y falleció después. Jim Burns sufrió el accidente el sábado. El taxi dio vuelta en la avenida y golpeó accidentalmente al hombre de 65 años, quien estaba caminando con su perro guía cerca de su casa. Dijo la policía, Burns tenía algún problema de visión y el perro le ayudaba, señalaron las autoridades. Burns sufrió una herida grave en la cabeza y murió por sus lesiones el martes. El chofer del taxi se quedó en el lugar del accidente. La policía todavía investigaba lo ocurrido, pero dijo que no parecía ser un acto intencional. Señores, es penoso compartir esta información, lo que pasó con Jim Burns, el hombre que motivó la generación de los 90. Y qué irónica es la vida, cuando MTV Unplugged revivió ese formato y justamente ahora estaba dándole vida nuevamente a ese proyecto con uno de los ídolos de la juventud, como lo es Shawn Mendes. Este hombre no pudo ver la nueva versión de su creación. Pasamos a nuestra próxima suma y tenemos que Piqué cogió pique, o más bien se molestó. ¡Mátalos, true! ¡Anda! Shakira y su familia están bajo el asedio permanente de los paparazzi. Ni en sus vacaciones por Nueva York se lograron salvar de los lentes indiscretos. Harto, Gerard Piqué confrontó a un camarógrafo que lo persiguió por la Gran Manzana junto a sus hijos. El defensa del equipo Barcelona intentaba pasar una tarde tranquila en compañía de Sacha y Milán. Sin embargo, descubrió que estaba siendo fotografiado. Como se observa en imágenes de otro reportero, Piqué se paró enfrente del auto de uno de los paparazzis y manoteó de forma violenta. ¿Cómo? En un momento hubo una confrontación física, pero el hartazgo del catalán era evidente. Y es que la vida íntima de la cantante y el futbolista ha estado sumamente expuestas en las últimas semanas. En las revistas se reseñó una discusión familiar en un restaurante y cada paso que dan, aún así van al hospital, es motivo de comentarios. Ok, mi gente, gracias por estar compartiendo con nosotros a esta hora del día. Este ha sido un resumen de tu suma diaria con Miguel Francisco. Recuerden compartir el video y suscribirse a nuestro canal de YouTube Nivel MAG y visitar nuestra plataforma digital www.nivelmag.com. Soy Miguel Francisco. Feliz resto del día.